Otzianos, si quieren saber cómo conseguir muchos huevos de Pascua del nuevo minijuego del evento de Pascua de Adotme, quédense a ver todo este video. Y suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y dejen like. Ahora sí, vamos a comenzar. Los Otzianos estamos en un servidor público y como ven, para estar aquí en el minijuego podemos teletransportarnos aquí por el lado izquierdo de este cuadro donde dice teletransportarse. Ya estaríamos en el evento de Pascua. Entraríamos en este círculo para poder participar en este minijuego que como ven arriba empieza en menos de 10 segundos. Bueno, empezamos y como ven tenemos una cesta en nuestra mano y lo que tenemos que hacer aquí es recolectar los huevitos que caen del cielo. Como ven, hay de tres colores distintos. Y si agarras los verdes, te suman un punto. Si agarras los celestes, te suman dos puntos. Y si agarras los amarillos, te suman tres puntos. Pero también, si no puedes, agarra toditos los que vengan. También, como ven, en el piso sale ahí unas formas del color del huevito que va a caer ahí en esa zona. Por si quieres esperar a que caiga el huevito y tienes asegurado que lo vas a agarrar. Pero si se caen, no hay problema porque puedes recoger los huevitos de Pascua que están en el suelo también y ganas la misma cantidad de puntos. Y bueno, hemos terminado este minijuego. No sé cuánto voy a ganar porque no estaba recolectando mucho estos huevitos. 1925 huevitos y acá sale la cantidad de huevitos que hemos conseguido de cada color, ¿ok? Bueno, este fue un ejemplo para explicarles cómo jugar este minijuego, pero ahora les explicaré los truquitos para que puedan ganar más cantidad de estos huevos de Pascua. Y para eso vamos a hacer una comparación jugando en servidor público y privado para ver en cuál servidor es mejor jugar. Revolucionarios, como ven, he hecho una partida rápida así, máxima concentración en servidor público y he ganado 2.775 huevos de Pascua. He recolectado 17 huevos verdes, 13 huevos azules y 12 huevos amarillos, que son los que más puntos dan. Y bueno, les doy mi apreciación de este minijuego. En servidor público a veces tapan a los huevitos y se dificulta un poco jugar el minijuego con tantas personas. Lo bueno es que en servidor público las personas igual no te pueden quitar los huevitos. Pero hay casos en los que a veces los huevitos que están tirados en el piso no se les ve porque justo están los jugadores parados adelante. Vamos a jugar este mismo minijuego en servidor privado que es totalmente gratis. A ver cuántos huevos de Pascua recolectamos. Terminé la partida en el servidor privado y como ven gané 3.475 huevos de Pascua en este minijuego. Recolecté 15 huevos verdes, 21 azules y 14 amarillos. Estuvo bastante bien esta partida. Y aquí yo me concentré en recolectar todos los huevos que caían sin esperar ahí en esa zona que te alumbra. Gané muchos huevos de Pascua más que jugando en servidor público. Con la práctica vas a ver cómo tus huevos de Pascua van aumentando en cantidad con estos truquitos. Como ven, también hay misiones que completar en el minijuego para conseguir más huevos de Pascua extra. Nos da 3.000 huevos de Pascua por cada misión que completamos. O sea, si completamos las 3 serían unos 9.000. Simplemente te dice que recolecte 60 de cada huevito. Ya conseguí todas las misiones, así que vamos a obtener. Miren cuántos huevos de Pascua ya tengo. Revolucionarios, vamos a comprar una de estas cajas del huevito de Pascua para ver cuál de estos
huevos con patas nos sale. O el legendario, que me gusta más su diseño también. Esto ya depende de mi suerte. Vamos a comprarlo y vamos a abrirlo. Ok, espero que me toque el legendario. Uy, me tocó el raro. Bueno, Robloxianos, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar like, comentar y compartir este video con todos sus amigos y familiares. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!